Antorcha TV, periodismo crítico. Hola, muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Lo invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Continúa la construcción de obras de infraestructura deportiva en Veracruz. En Hidalgo, antorchistas manifestaron ante incumplimientos del gobernador del estado. Iniciamos con la información de hoy en Veracruz. Continúa la construcción del Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón y la Escuela Nacional del Deporte, ambas gestionadas por el movimiento antorchista. Vamos con nuestra compañera Itzel Miranda, que nos tiene los detalles. Continúan con los trabajos de construcción de la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón, en la capital veracruzana. Con una inversión de 190 millones de pesos, recursos gestionados por el movimiento antorchista, con el respaldo de sus diputados federales, ante el Congreso de la Unión. Dichos recursos son aplicados en la construcción de 18 aulas, una alberca olímpica, fosa de clavados, fosa de waterpolo, unas villas olímpicas que albergarán a 380 deportistas, además de que los deportistas podrán practicar las disciplinas de básquetbol, béisbol, fútbol, natación, entre otras. La Escuela Nacional de Educación Física viene a ser un proyecto muy importante para el movimiento antorchista, en primer lugar, por la magnitud de la obra y la fuerte inversión de recursos que se aplican en ella, y en segundo lugar, porque oferta a los jóvenes se puedan profesionalizar en la disciplina del deporte, además de que se brindarán los espacios y condiciones elementales para una educación más integral y óptima. Con este tipo de obras, el movimiento antorchista, a través de la lucha y gestión, busca llevar una oportunidad a los jóvenes que llevan gusto por el deporte. Cabe destacar que uno de los objetivos principales que el movimiento antorchista ha venido realizando es la formación de entrenadores de alto rendimiento y con especialidad en alguna disciplina deportiva que destaquen y aprendan a trabajar en equipo. Se espera que en el mes de agosto las aulas estén terminadas para recibir a los alumnos de nuevo ingreso, lo que dará mejores condiciones a los estudiantes y seguridad en su formación académica. Cabe destacar que el Instituto Deportivo actualmente alberga 40 alumnos que cursan el primer semestre. Sin embargo, ante la magnitud de este proyecto educativo, se espera el ingreso de un número mayor de estudiantes, informó para ATV desde Veracruz Itzel Miranda. Ante los incumplimientos del gobernador en Hidalgo, Omar Fayad, para resolver demandas de carácter social, el movimiento antorchista se manifestó en la capital del estado. Contra pobreza y desinterés gubernamental continúan acciones de protesta. Hidalgo tardará 32 años en alcanzar el nivel de vida de la Ciudad de México, aun considerando que en la capital del país casi el 30% de la población vive en pobreza. Pachuca de Soto. Más de 7.000 hidalguenses han participado en 35 cadenas humanas realizadas en la entidad, con la finalidad de apelar al compromiso de la administración estatal encabezada por Omar Fayad, de garantizar a la población el acceso a los servicios más elementales. Netzeri López Soria, responsable del trabajo antorchista en el seccional Pachuca, indicó que diariamente cientos de vecinos de diversos municipios participan en la formación de cadenas humanas, realización de pintas y difusión de volantes en donde denuncian la postura indolente del gobierno del estado. Recordó que según datos del Índice del Desarrollo Humano para las Entidades Federativas 2015, Hidalgo tardará 32 años en alcanzar el nivel de vida de la Ciudad de México, aun considerando que en la capital del país casi el 30% de la población vive en pobreza. Comentó que la mañana de ayer se sumaron los vecinos de Mineral de la Reforma, Apan, Almoloya, Mestitlán y San Agustín Tlaxiaca. Sin embargo, afirmó que cada día se realizan de manera simultánea en 5 municipios de la entidad. La líder social condenó el desinterés del Ejecutivo Estatal,
al negar en los hechos la posibilidad de que la población cuente con mejores condiciones de vida. López Oria adelantó que las cadenas humanas continuarán sumando la participación de los vecinos de más localidades, quienes denunciarán la postura del gobierno. A continuación le presentamos un trabajo especial que nos muestra el Jardín Botánico de San Dieguito Xochimanca en el municipio de Texcoco, Estado de México. Mi nombre es Trinidad Ramón Enciso Juárez, soy originario de aquí de la comunidad de San Dieguito y soy ejidatario. Bueno, originalmente este proyecto empezó en el 97, nosotros éramos representantes del comisariado ejidal y presentamos o quisimos hacer dos grandes proyectos aquí en la comunidad. Uno es precisamente aprovechar la zona arqueológica y empezamos precisamente con... queriendo representar de cierta forma a los jardines que tenía nuestro rey Nezahualcóyotl. Queremos mejorarlo, tener realmente un jardín botánico en sí, así como debe de ser, en donde pues, se pueda plantar precisamente las plantas medicinales, pero no nada más plantarlas, sino también producirlas y pues, comercializarlas. Las plantas medicinales que ahorita queremos introducir pues son las que se conocen comúnmente en la comunidad. Entonces ahorita vamos a empezar con eso y posteriormente con la investigación que se haga pues se van a ir introduciendo más plantas y no solo medicinales, también ornamentales. Entonces queremos tener un jardín bien completo, hablando de plantas me refiero, y pues queremos también darle una pequeña representación de cómo tenía los jardines el rey Nezahualcóyotl y presentarlo por lo menos los fines de semana para la gente que nos visita. La extensión más o menos es de media hectárea, ahorita tenemos apenas un cuarto de hectárea trabajado, entonces pues nos falta mucho trabajo que hacer. Queremos dividir las áreas, plantas medicinales, plantas ornamentales, cactus, las diferentes variedades de plantas que hay. Hemos encontrado visitantes de Alemania, de Japón, de China, de Estados Unidos, o sea, de todo el mundo llega aquí. Entonces, nosotros pues precisamente queremos aprovechar pues que llegue a toda esa gente, ¿no? Y pues en nuestro proyecto está enfocado no nada más en verlo como comercialmente hablando, sino queremos informarle a la gente, preparar incluso a nuestros jóvenes para que ellos puedan de cierta forma dar un tipo de visitas guiadas. Bueno, pues nada más pues invitar a toda la gente que pues va a ver esta entrevista, invitarlas para que puedan visitar nuestra comunidad y aquí el Cerro de Texcoco y Metec. Próximamente, le digo, tenemos proyectado hacer un parque ecoturístico. Pero bueno, esto es un proyecto quizás a largo plazo. Pero pues ahorita vamos a empezar precisamente con el jardín tal. Amigos texcocanos, se les hace una atenta invitación. La comunidad de San Dieguito Xochimancan a la jornada cultural que se llevará a cabo el día 30 de abril, donde habrá un concierto de música, de danza y poesía. Esperamos puedan llegar, puedan asistir, los esperamos. El acceso va a ser por la comunidad de San Dieguito. Esto ha sido todo por hoy, es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Lo invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales, se suscriba a nuestro canal de YouTube y visite nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx, donde podrá consultar el artículo que escribe esta semana el secretario general de la organización, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Por el gusto de su atención, que tenga un excelente día.